Então, boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos aqui que estão presentes e também as pessoas que estão acompanhando pela internet esse evento. Então, é, eu vou me apresentar. Meu nome é Eduardo Aliente, sou professor aqui, sou professor do Mackenzie e pesquisador aqui do, Observatório, do núcleo jurídico do Observatório de Inovação e Competitividade aqui do IEA. Então, no evento de hoje, nossa proposta é fazer um debate. A respeito da regulação jurídica do grafeno na Espanha e na Europa, e também é, a gente está aqui para debater assuntos relativos à inovação, aproveitando essas experiências estrangeiras que tanto podem enriquecer o debate aqui no Brasil. É, conto e agradeço bastante a presença do professor Dr. Miguel Ángel Gonçalves Iglesias. Que é professor da Universidade de Salamanca, na Espanha, professor Dr. Daniel Terron Santos, também professor da Universidade de Salamanca, na Espanha, e professora Isabel Gil Rodrigues, professora da Universidade de Salamanca, na Espanha, também, todos eles professores da Faculdade de Direito. Então, para a execução desse evento, é, esse evento faz parte de uma parceria entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e aqui o do Núcleo de inovação, Observatório de Inovação e Competitividade aqui da USP e apoio da, do MAC Pesquisa. Tá? Então, é, dito isso, eu vou passar a palavra para o professor Miguel Angel para fazer uma abordagem. É, fique à vontade para é, falar é, sobre a inovação, sobre o grafeno da maneira como o senhor preferir e a gente vai ter expectativa de ter mais ou menos 20 minutos para cada fala e depois a gente vai abrir a pergunta é, per, é, abrir para o debate, para a plateia e também é, para quem nos acompanha pela internet, temos o site www.iea.usp.br barra ao vivo está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado para quem se interessar é, e quem quiser fazer perguntas, eu já vou passar o e-mail, que é o iaresponde@usp.br. Quem encaminhar perguntas por e-mail, depois a gente repassa para os nossos palestrantes da data de hoje, tá bom? Então, professor Miguel, por favor, sorteia a palavra. Boa tarde a todos. Muitíssimas graças, Eduardo. Antes de tudo, pedir desculpas por não poder dirigirme a todos vosotros, a todos ustedes, en vuestro precioso idioma. Pues espero que me sepáis disculpar por esta cuestión y evidentemente agradeceros, como no, tanto a la Universidad Presbiteriana Mackenzie como al Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo, pues la oportunidad que nos han brindado para poder dialogar, discernir, ¿no? eh, entablar un diálogo. Sobre aspectos tan relevantes, tan interesantes, que suponen el avance de una mejora en nuestra calidad de vida. Ese es el objetivo, ¿no? Mejorar nuestra calidad de vida. Mi objetivo, o mi propósito en esta charla, en esta pequeña eh, divulgación, ¿no? disertación que vamos a seguir en la tarde, es sentar las líneas eh, claves las líneas maestras por las cuales discurre en la actualidad lo que es la innovación en el marco de la Unión Europea, para que luego mis compañeros vayan asentando ese marco en lo que es el régimen jurídico en España y específicamente ya en un sector más determinado, cuál es el tratamiento fiscal, qué oportunidades fiscales ofrece. Eh, la, eh, la innovación en materia de grafeno a efecto de ser tratado también en, en el ámbito territorial español, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya vamos a, a comenzar a, a establecer esta, esta pirámide, ¿eh? que empezamos por la cúspide por la Unión Europea. Bueno, pues sobre la base de, de considerar que la investigación, el desarrollo y la innovación ¿eh? contribuyen a hacer de la Unión Europea un lugar mejor para vivir y para trabajar. ¿no? ¿Por qué? Pues porque implica una mejor competitividad, supone un mayor crecimiento y una mayor creación de empleo. ¿Por qué? Porque mejora nuestra calidad de vida fundamentalmente. ¿eh? La sanidad, los transportes, la posibilidad de nuevos productos y servicios. ¿no? que van a mejorar esa calidad de vida, pues bien, la Unión Europea, teniendo presente esto, que la innovación, la investigación y el desarrollo van a mejorar nuestra calidad de vida, apoyándose en dos artículos fundamentales, el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea el artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, han ido desarrollando su propia política de investigación, desarrollo e innovación. Para nosotros para enfocarlo directamente en materia de innovación en grafeno, es importante hacer referencia a una iniciativa que se puso en marcha por parte de la Unión Europea en el año 2010. La Unión, se llamaba así, se llama así, Unión por la Innovación. ¿De acuerdo? Este es un elemento importante para conseguir los objetivos de lo que se denomina Estrategia Europa 2020 que tiene por título Un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Esas son las bases sobre las que se va a sentar el crecimiento, el desarrollo sostenible en la Unión Europea desde el año 2014 hasta el año 2020. ¿Por qué es importante este programa de unión por la innovación? Pues es importante porque ahí se señalan más de 30 líneas de mejora de acceso a las condiciones de financiación para que las ideas innovadoras ¿eh? en, el, en el territorio de la Unión Europea puedan convertirse en nuevos productos y servicios. Ese es el objetivo ¿eh? de ese programa Unión por la Innovación en el año 2010. Claro, el objetivo es deseable, es loable, todos, todos apostamos por ello. ¿Cómo financiamos eso? Porque lo importante es, evidentemente, ¿Qué elemento, qué instrumento, aparte de este, cuenta la Unión Europea para poder desarrollar estas ideas innovadoras? Bueno, pues en el año 2014 la Unión Europea da un paso más adelante. Un paso adelante y dice, perfecto, apuesto por esto, vamos a votar de un programa que financie estas ideas innovadoras. Ese programa, ese programa esa iniciativa que se, que se desarrolla por parte de la Unión Europea. El año 2014 es la iniciativa Horizonte 2020. El nuevo programa marco de financiación de la investigación y la innovación. Bien, ¿por qué es importante? Porque es el programa marco más ambicioso, más ambicioso de los que hasta ahora ha llevado a cabo la Unión Europea. Os doy una cifra, una cifra que resulta mareante. 80 casi 80.000 millones de euros se van a destinar por parte de la Unión Europea a financiar fundamentalmente las ideas innovadoras, las ideas innovadoras para que puedan convertirse en nuevas aplicaciones en materia de la microelectrónica, en materia tecnológica, en materia de la aeronáutica, ¿de acuerdo? en materia de tecnologías de la información y la comunicación. Por lo tanto, este es un aspecto importante. Podemos decir que el programa Horizonte 2020, la iniciativa Horizonte 2020, es el instrumento financiero de la anterior iniciativa a la que hice mención, la unión por la innovación. Pues bien, ya que estamos hablando de grafeno, ¿eh? formando parte de este... De esta iniciativa Horizonte 2020 se encuentra, se encuentra el programa Grafen Flagship. ¿no? Las iniciativas emblemáticas que son llevadas a cabo por la Unión Europea en aspectos que se consideran clave. Hay dos iniciativas emblemáticas que la Unión Europea ha puesto en marcha ¿no? dentro de un, de un programa específico. Tecnologías Futuras y Emergentes. Uno es el del proyecto Cerebro Humano y otro es el proyecto del grafeno sobre el material como material de futuro. Objetivo, que en los próximos diez años las ideas innovadoras en el campo del grafeno se conviertan en aplicaciones tecnológicas que apunten y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Qué presupuesto, ¿Con qué presupuesto cuenta la Unión Europea para llevar a cabo? Este programa, mil millones de euros. Mil millones de euros. La apuesta es importante. ¿Eh? Claro, evidentemente, podemos señalar que eh, hasta, hasta el siglo XX, eh, la segunda mitad del siglo XX, no ha habido un desarrollo importante en lo que son los materiales de, del carbono, ¿no? Las fibras de carbono en los años 60, los fullerenos eh, ¿eh? en la segunda edad de los años 80, los nanotubos de carbono en el año 90, el más reciente, el grafeno, ¿no? que le valió en el año 2010 a, a André Reyn y a Constantino Voselov el premio Nobel de física. ¿no? Bien, pues estas nuevas aplicaciones, estas nuevas composiciones y estructuras de los materiales de carbono generan nuevas expectativas para que puedan utilizarse. Esto es importante, es ¿eh? generar expectativas. El grafeno, que es el más noble, por así decirlo, es óptimo por las propiedades que presenta para aplicarlas en campos, ya hemos dicho antes, ¿no? Tecnologías de información y comunicación, nanotecnologías, el tema de la microelectrónica, la química fina, son campos trascendentes. Incluso, por ejemplo, en España tenemos un problema importante con... El carbón. ¿Qué hacemos con el carbón en España? Porque hay un plan pensado para cerrar lo que son las, las concesiones mineras en la actualidad. Bien, evidentemente no podemos aplicar directamente el carbón para obtener el grafeno, pero sí podemos utilizar determinados derivados del carbón, como por ejemplo el alquitrán y las breas, con la manipulación de estos derivados, de esos productos derivados del carbón, podemos obtener coque carboquímico y transformarlo en grafito, que como todos sabemos, el grafito es la materia prima por excelencia para la obtención del grafeno. Pero bueno, lo cierto es que queda mucho trabajo por hacerse, quedan muchas incógnitas por satisfacer y desarrollarse por parte de los científicos. ¿sí? Tanto para que puedas, todas estas expectativas ¿eh? sobre el grafeno se puedan materializar. Y ahí, ahí es donde juega un papel importante esa iniciativa que hemos señalado anteriormente, en el Horizonte Programa el Horizonte 2020. En realidad, la Unión Europea, hasta esta fecha del año 2010, podemos decir que no tenía una auténtica cultura de innovación implantada. concibiéndola como la posibilidad de que esas ideas innovadoras pudieran convertirse o transformarse en nuevos productos y servicios para la sociedad. Es decir, la Unión Europea lo que hacía era centrarse en investigación básica, pero no se daba el paso adelante para que esa investigación se convirtiera en una innovación orientada al mercado. ¿De acuerdo? Que es lo interesante, lo trascendente. Dándose cuenta a la Unión Europea de la existencia de esa incapacidad para transformar esas ideas innovadoras en nuevos productos y servicios, lo que se hace es un replanteamiento de las políticas de la Unión para lograr esa, que se pueda proyectar Construir, eh, proyectar, desarrollar y convertir esas ideas en productos y servicios. Ya lo hemos dicho, aunque me repita, el programa Unión por la Innovación, año 2010, y fundamentalmente el programa Horizonte 2020 y dentro de él el Grafen Flagship. El, el programa Horizonte 2020 eh, se ciñe en torno a la consecución de tres finalidades, fundamentalmente. De tres finalidades. Conseguir una ciencia excelente en el ámbito de la Unión Europea, la consecución de una. Conseguir elevar el nivel de excelencia de la base científica europea. En segundo lugar, conseguir liderazgo industrial de los centros de investigación, académicos económicos, empresariales e industriales, las pequeñas y medianas empresas innovadoras puedan dar el salto para convertirse en empresas líderes a nivel mundial. Y, muy importante, la consecución de los principales retos sociales. ¿Qué es eso? Se pretende facilitar la vida a los ciudadanos. ¿De qué manera? Pues otorgando respuestas otorgando soluciones a las principales prioridades políticas y retos sociales que se identifican en esa estrategia que hemos señalado anteriormente, en la Estrategia Europa 2020, en materia de, salida, de, de salud, en materia de sanidad, en materia de agricultura, alimentación y ciencias marinas, en materia de transporte, en materia de energía, construir sociedades incluyentes. Y en materia de seguridad, uno de los grandes retos que tenemos en la, en la, en la actualidad. ¿Eh? Bien, en torno a estas tres finalidades se construyen, se construyen los tres pilares en, sobre los que gira ¿eh? este horizonte 2020. Esa creación de ciencia excelente a través de cuatro programas distintos. Un orientado a la ciencia básica. Existe un organismo que se llama el Consejo Europeo de Investigación, que es el destinado a financiar específicamente esa ciencia básica. En segundo lugar, hay otro programa destinado específicamente a la formación excelente de los investigadores, a facilitar la movilidad de esos investigadores. ¿De qué manera o cómo? Pues financiando su estancia en cualquier institución pública o privada en cualquier país del mundo. ¿De acuerdo? En tercer lugar, se quiere conseguir la creación de unas infraestructuras de primer nivel en materia de investigación, permitiendo el acceso a esas, infraestructura, a esas infraestructuras a esa base científica europea que se ha creado de forma excelente. Y en, te, y en cuarto lugar, que es el programa que vincula directamente con el grafeno, las tecnologías ¿eh? emergentes y futuras. Hay que aplicar una inversión considerable para facilitar y desarrollar tecnologías rupturistas que supongan cambios radicales con lo existente en la actualidad. Eso es lo que se busca. Y ahí surge ese programa, el Grafen Plaxi. Es el primer programa, primer programa que se pone en marcha por la Comisión Europea ¿mí? junto al proyecto Cerebro Humano dentro de estas tecnologías futuras y emergentes. En realidad, ¿qué es esto del Flaxing? Pues esto del Flaxing es un gran... El año, en octubre del año 2013, la Comisión Europea ¿mí? pone en funcionamiento un gran consorcio académico, industrial y empresarial. ¿Eh? El objetivo, ya lo hemos señalado, que en los próximos 10 años las ideas innovadoras que han surgido en los grandes centros de investigación, en los laboratorios excelentes, de ciencia excelente, en las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la innovación en materia de grafeno, puedan desarrollar esas ideas y convertirlas en nuevos productos y servicios, en materia, ya lo he señalado, tecnologías de información y comunicación, sanidad, en materia política hidráulica, por ejemplo, por poner otro ejemplo ¿no? que me viene a la cabeza, Naoto energías futuro, futuro y calidad, futuro y calidad, eso es lo que se busca. ¿De acuerdo? Evidentemente, en torno a ello, hemos de señalar que giran alrededor de más de 150 programas de investigación, de grupos de investigación, perdón, de grupos de investigación de más de 23 países. Es un consorcio amplio, muy numeroso. Se estructura en cuatro partes de ciencia y 15 programas de trabajo. Cinco. 5 eh, dedicado a lo que es la gestión de ese, gran con, de ese gran consorcio y 15 dedicado a lo que es la investigación e innovación en materia de grafeno. ¿De acuerdo? Para llevar a cabo la estructura o la, lo que es el, el complejo organizatorio de ese programa, existen varios órganos, una estructura bastante compleja. Existe una asamblea o consejo ejecutivo que lleva a cabo la gestión ordinaria de ese consorcio y una asamblea general que es donde se dilucidan las grandes cuestiones, ¿eh? donde se toman las decisiones importantes. Luego existe un consejo que asesora, el consejo asesor estratégico que asesora a estos dos órganos. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la estructura genérica, la estructura base. Por lo tanto, hemos de ver si en estos diez años próximos, realmente estas ideas innovadoras sobre el grafeno que se están realizando se puedan convertir realmente en productos ¿eh? que fomenten la calidad de vida de los ciudadanos. Dar ese gran paso del sector académico-industrial a lo que es la sociedad. Seguro que todos nos beneficiaremos de ello. Muchísimas gracias a todos. Parabéns, professor Miguel, pela, pela sua fala. Acho que foi bastante esclarecedora, bastante rica. Eu vou passar a palavra para o professor Dr. Daniel Terron Santos, que vai fazer uso da palavra. Eh, Muito obrigado a todos, a todos que estão presentes na sala, a todos que nos estão vendo através dos serviços de, de streaming. Não se pode começar a conversa, a introdução, o diálogo. Sin eh, agradecer en primer lugar la invitación, evidentemente, tanto de la, de la Universidad de Sao Paulo como de la Universidad Mackenzie, en la persona eh, del profesor Coelho Pasín, que no puede estar presente o esta tarde, y por supuesto de nuestro magnífico presentador Eduardo, que ha tenido bien acompañarnos y estar presente esta tarde con nosotros. Eh, de las tres intervenciones de acuerdo, yo creo que esto lo debemos enfocar más al debate que no realmente a una, a una conferencia, una presentación. A mí me toca la parte menos vistosa, la parte más fea. ¿Por qué? Claro, cuando hablamos de nuevas tecnologías, a todos nos va, se nos viene o pues se nos llena la boca de grafeno, aplicaciones, incluso ya se habla del grafeno aplicado eh, con ámbito biosanitario, en prótesis, incluso para la utilización en la generación de, de tejido. Eh, para implantes, etcétera. ¿eh? Se nos llena eh, la boca de soluciones, incluso en el ámbito sanitario. El problema es cuando hay que ponerle freno a todas estas investigaciones. Claro, y aquí los juristas, los tres lo somos, de acuerdo. Miguel se ha ido por la rama más bonita, que es la del dinero, la de las subvenciones, y a mí me toca la, la más fea, que es la de poner límites, ponerle puertas en este caso al, al cielo. Y hay que ponérselas. Hay que ponérselas porque es necesario. Eh, lo primero que tenemos que, que dejar claro, que esto de la nanotecnología no es algo tan novedoso. Ya en el siglo IV, Licurgo ¿vale? eh, fue el germen de todo esto. Licurgo era un rey famoso por tener una, una copa que cambia de color, algo que sido existiendo, en función de cómo le pega la luz del sol. ¿Por qué? Porque tiene una combinación de nanopartículas desconocidas en aquel momento, vueltas a traer a la luz pública. Como consecuencia de todos los conocimientos. Han visto la luz pública en los últimos años, en las últimas décadas, y al final pues se le ha proclamado como el padre, sin saberlo, de la nanotecnología. No es algo eh, más que anecdótico, pero sí que ilustra que esto es algo que realmente ha estado ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer eh, un inciso importantísimo como punto de partida. Cuando hablamos de, de innovación. Últimamente eh, la Unión Europea ha apostado, lo ha explicado magníficamente el profesor González Iglesias, eh, por la nanociencia, las nanopartículas, el estudio de lo pequeño como solución para todo lo grande. ¿no? Parece mentira que lo pequeño vaya a ser la solución para lo grande, pero parece ser que así es. Y aquí tenemos un problema. Eh, el grafeno, ahora mismo Adalid, de toda esta avanzadilla de, de nanociencia, de nanopartículas, eh, tiene consecuencias muy, muy positivas, no vamos a, a entrar en, en enunciarlas, pero ya hay voces que están alertando de las consecuencias, y no escasas ni pequeñas, negativas de este producto. Un potencial peligro incluso para la salud. ¿no? Eh, son partículas tan pequeñas que ningún filtro es capaz de aislarlas, con lo cual si el grafeno llegara al agua eh, tendría consecuencias desastrosas para la salud. Eso incluso lo podemos conectar directamente con el tema de la seguridad. Un atentado en cualquiera de los suministros de agua con este material es absolutamente imposible de eliminar hoy por hoy. La tecnología no ofrece ningún tipo de solución. Pero claro, cuando uno va a estos extremos tan que parecen derrotistas ...cuando tenemos un material que parece que es la solución de todos nuestros males... ...al final eh, no queda sino preguntarnos eh, que por qué siempre nos ocurre lo mismo. ¿Por qué el derecho tenemos que acudir a él cuando se han manifestado los problemas? En vez de utilizarlo con carácter previo y con fines preventivos. Bueno, pues esto es lo que en este grupo de los que, que estamos aquí... ...los profesores que no somos los únicos que llevamos tiempo trabajando sobre esta materia... Actualmente ya es eh, la tercera obra que publicamos conjuntamente con, con profesores de Brasil, con cuya colaboración estamos, estamos encantados. Eh, la tercera, creo, si no me equivoco, saldrá en, en enero, en ¿no? la última colaboración que se ha finalizado, bueno, pues poco después del de, verano. Abogando porque es necesario regular todas estas cuestiones y es necesario regularlas con carácter previo. Cuando uno se enfrenta a, al problema de los, de los nanomateriales, tenemos que hacer referencia a su propio nombre, material. Claro, ha eh, articulado perfectamente Miguel y no le falta razón, y además aprovechando la presencia aquí en Brasil, cómo las circunstancias van a marcar el devenir de los mismos. En Europa tenemos un problema y el problema se llama hoy por hoy energía y carbón. ¿Por qué? Eh, el otro día, leyendo una noticia, a mí me, se me pusieron los, los pelos de punta. Los pocos que me quedan, pero se me pusieron de punta. Eh, según un estudio en Reino Unido, en el año 2035, manteniendo el nivel energético actual, el 100% de la energía eléctrica que se consuma en el año 2035, se va a consumir única y exclusivamente por servicios de fibra, es decir, por servicios de comunicaciones. O sea, nos olvidamos del uso energético tradicional. Actualmente el porcentaje está en torno al 17%. Pero claro, con la escala de crecimiento de este tipo de uso, la propia fibra, simplemente las comunicaciones electrónicas, van a consumir el 100% de la energía que se produciría hoy. Y claro, habrá que ver qué es lo que se pueda producir en 2035 en el Reino Unido. Y esto es transpolable a cualquier otro país de la Unión Europea. O sea, las propias telecomunicaciones, esto mismo que estamos haciendo hoy, consume recursos energéticos. Toda la gente que está en su casa conectado, Consume ese recurso energético. ¿Qué es lo que le pasa a Europa? No tiene esos recursos energéticos. Europa consume el 30% de su energía hoy derivada del carbón. Y no puede dejar de hacerlo. ¿De acuerdo? Con datos concretos que están recogidos pues, en, la, en la última obra que tenemos publicada, que se en, la, en la que saldrá en, en enero del, del año próximo. Se hace referencia a los propios estudios y planes específicos de la Unión Europea y ninguno de ellos termina por descartarse la producción del carbón. Es el objetivo. Y tiene toda la razón Miguel. Ojalá pudiéramos, pero es que no podemos. A fecha de hoy no podemos. Pero el legislador comunitario es, es inteligente en este caso, ha dicho, pero sí tenemos un recurso que nos vale para otra cosa, que es los desechos del carbón. Los desechos del carbón... Nos sirven para producir grafeno. Entonces, no es tan malo que utilicemos el carbón. Vamos a seguir utilizándolo, pero además con otros fines. Y lo vamos a meter dentro de otro de los sectores que la Unión Europea mueve cantidades ingentes de dinero, que es la economía circular. Procurar que una vez que un producto entra en el mercado, esté cuanto más tiempo posible dentro del propio mercado y se aproveche absolutamente todo de ese producto. Es algo que en España tenemos muy claro con el cerdo. Con, con perdón, del cerdo se aprovecha absolutamente todo. ¿De acuerdo? Pues es lo, es lo que quiere a otros niveles el porco. ¿no? Es lo que quiere la Unión Europea en este caso concreto con el carbón. ¿Por qué? Porque no tenemos el otro gran producto estrella que es el grafito, que es lo que sí que tienen ustedes aquí. La Unión Europea diferencia perfectamente lo que es la regulación de los minerales. Grafito como mineral, cuando se extrae directamente, no cuando se tiene que transformar desde el carbón, de lo que es el material, que es un derivado. Hay una diferencia regulatoria importante. Mejor dicho, el mineral sí está regulado, toda la legislación minera tradicional, pero el material no. La regulación, de hecho, del grafeno como tal no existe. Existe la regla general de patentes y marcas, evidentemente, lo primero que hicieron sus descubridores, recoger el cheque del Nobel, lo primero. Lo segundo, patentarlo. Incluso si podemos invertir el orden. Primero, patento el descubrimiento y luego, ya que me premien, pero el mercado ya me premiará, evidentemente, suficientemente, al menos desde una perspectiva económica. Y esa protección siempre la tenemos a, a salvo. La siguiente evolución ya no es el descubrimiento, evidentemente, está hecho. Es toda la regulación, eh, siguiendo con el sistema de patentes, sobre eh, los modelos de utilidad, las innovaciones, la, las aplicaciones concretas del, del grafeno. Incluso ahí eh, cobra también importancia toda la cuestión de seguridad. ¿no? Incluso la legislación, por ejemplo, la española, contempla la posibilidad. de que determinadas aplicaciones se consideren de doble uso civil y militar e incluso se limiten, se restrinjan el uso, la aplicación del grafeno en determinados con determinados fines o para determinados efectos. Y se acabó. No hay más regulación. Cuando eh, los ingenieros, los físicos, los químicos, los investigadores, en definitiva, que trabajan sobre el producto, han ido poniendo encima de la mesa los potenciales peligros para la salud, para el medio ambiente, al legislador se le ha vuelto la, la cabeza hacia atrás como en otras muchas ocasiones ha ocurrido. Volvemos a este fenómeno que ya acuñaron hace muchos años los legisladores alemanes, ¿no? La legislación motorizada. Al final el derecho siempre tiene que ir detrás de la realidad social. Rara vez no ya podemos ir delante, que eso yo creo que no ocurre nunca, sino ni tan siquiera a la par. Siempre tenemos que ir por detrás, con parches, eh, con soluciones de última hora. Yo creo que también estamos en un momento incipiente de esta nueva tecnología de esta nueva aportación de la ciencia, esta innovación, en un momento lo suficientemente inicial como para plantear que por una vez estamos a tiempo, valga la redundancia, de llegar a tiempo, de poder regular en unas condiciones que permitan seguir con la investigación, seguir desarrollando este tipo de materiales, llámese grafeno, llámese cualquier otra aplicación, pero al final nos va a superar la realidad. Y cuando queramos reaccionar va a ser tarde. Estamos en un momento eh, regulatorio. Yo sé que para la gente que no pertenece a este mundo es, es complicado quizás de entender lo que les planteo. Delicado. Ya no solamente con esta función innovadora. O si lo queremos ver eh, entendiendo la innovación desde una perspectiva mucho más amplia. Cuando estamos hablando ya de inteligencia artificial. Cuando estamos hablando en el seno de la administración pública. ¿no? ámbito específico de, de conocimiento, de que un programa de ordenador tome decisiones sustituyendo al funcionario, y todo eso no está regulado, ni lo va a estar en fechas próximas, cuando tenemos materiales que son tan positivos, pero que su producción, su régimen jurídico no está determinado, sí todo el régimen, incluso que puede ser de innovación, entre el que luego más adelante vos Isabel les explicará. Todo el tema de ayudas, incentivos a la producción, etcétera, llama poderosamente la atención que no tengamos una regulación de su régimen de producción, tratamiento, aplicaciones, etcétera, no se trata de regular todo, no se trata de estar constantemente poniéndole obstáculos y, muchísimo menos, ponérselos al desarrollo. Pero si, sí, aunque sea con unas líneas maestras, eh, estandarizadas, lógicas, evidentemente. Coherentes, poner cierto orden en este desorden en el que en ocasiones se termina convirtiendo eh, el ámbito científico-tecnológico. Eh, sea porque la visión de las personas que conforman ese mundo es mucho más eh, amplia, eh, mucho más eh, enfocada hacia el futuro que la de los juristas, pero lo cierto es que luego los juristas tenemos que ir a sanar las heridas que han dejado abiertas otras partes y cuando eso lo hacemos con tiempo suficiente y la herida es pequeña la solución es eh, rápida fácil y poco costosa cuando la herida es muy grave puede que no haya ni tan siquiera cura y en este caso eh, esta actividad innovadora centrándola en este caso en la figura del grafeno que cabe o sea no cabe ninguna duda en que es algo que no podemos frenar, no podemos. Hay que potenciar. Incluso hasta pueden ser escasos los recursos, y ya ven las cantidades a las que ha hecho referencia el anterior ponente que está destinando a la Unión Europea. Pero de esas cantidades, adivinen ustedes cuál es la que se dedica al régimen jurídico. Cero. No está contemplado. Se da por hecho de que si hay que arreglar algo, ya se arreglará, y si no se arregla, que tenga que ser, lo que tenga que ser, y ya veremos si es que pasa. En conclusión, y con esto termino, yo creo que esto es un ámbito para que ustedes puedan trasladar las preguntas que estimen oportunas, que espero que sean, sean muchas, seguro que interesantes todas las que hagan. Eh, yo quisiera poder hablarles de un régimen jurídico, pero es que no lo hay. Si sí lo hay en cuanto a los minerales, en este caso Brasil, evidentemente, productora de grafito, tiene un, una ventaja competitiva brutal sus propios recursos en Europa tenemos que fabricar grafito para a partir de él poder obtener grafeno. El hecho de no tener que fabricarlo ya otorga una ventaja brutal. Es decir, el ahorro del coste del proceso de transformación es eh, inaudito. O sea, no es, no podemos competir, pese a que España, eh, a nivel de proporción, está entre los mayores productores, no por volumen total sino evidentemente cantidad de población eh, situación de, del país y con la producción de grafito es uno de los cinco primeros a nivel a nivel mundial y todo es por procedimiento de transformación eh, tanto es así que al final la primera patente eh, mundial para producir grafito perdón para producir grafeno sin pasar por el grafito directamente a través de la oxidación del coque que es un derivado del, del carbón la ha hecho el ministerio de ciencia y tecnología de España a través del Instituto de, del Carbón, ¿no? la primera patente mundial que se supone que para España pues puede ser el colofón a toda esta amalgama de dinero destinado a este tipo de investigaciones. Pero aún así, aunque lleguemos a tener mucho grafeno, vamos a tener muchos problemas con el mismo. Eh, las aplicaciones también van a ser un problema. En el ámbito sanitario sí que es cierto que está muy regulado todo lo que tiene que ver con la utilización sanitaria de productos innovadores. ¿verdad? Pero es el siguiente campo donde se va a meter para el tema de las prótesis, pero incluso va para el tema de los tejidos a través de nanopartículas. ¿de acuerdo? Estamos pensando en arterias, eh, en otro tipo de conductos, evidentemente eh, realizadas eh, sintéticamente con este tipo de productos y demás. En este caso, incluso a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud. Organismos dependientes de ella tienen mucha normativa que regula qué prácticas se entienden como admitidas y, y válidas y cuáles no. Por lo tanto, el poco ordenamiento que tenemos está muy disperso, está concentrado en cuestiones muy concretas y una ausencia importantísima de, del mismo. Y llama mucho la atención que, sin embargo, todo lo que son los incentivos estén ampliamente desarrollados ampliamente implementados estén presentes y tengan recursos prácticamente inagotables y esos recursos no haya una mínima parte para que alguien piense en que quizás convenga estar prevenidos para lo que pueda pasar eh, yo creo quiero no equivocarme que cuando la unión europea habla de seguridad bien pudiera entenderse dentro de ese ámbito la seguridad jurídica fin y al cabo no deja de ser seguridad. ¿Eh? Sin embargo, parece que de momento no opina lo mismo el, el legislador comunitario y deja al arbitrio el desarrollo por los estados de la, de la legislación sobre la eh, no quiero tampoco aburrirles más, les invito por supuesto a que realicen cuantas preguntas tengan a bien sobre, sobre esta pequeña intervención que les, les ofrece. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, profesor Daniel, por las palabras. Gostaria de pasar la palabra para la profesora Isabel, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Gil Rodríguez y soy profesora del área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca. Y quería agradecer a la Universidad de São Paulo y a la Universidad Mackenzie la invitación y la oportunidad de hablar sobre un tema que hemos tratado. Nosotros tres y otros compañeros de la Universidad de Salamanca junto con compañeros de, de la Universidad de Sao Paulo acerca del grafeno, innovación y eh, innovación tecnológica. Perdón. A mí me corresponde hablar de la parte tributaria, de la parte fiscal, de los incentivos fiscales. Y bueno, voy a, me permite ello enlazar con lo que han explicado mis compañeros, especialmente mi compañero Miguel, porque él se ha dirigido a medidas adoptadas por los Estados eh, para incentivar la investigación, desarrollo e innovación tecnológica desde el punto de vista del incremento del gasto público. Yo me voy a referir a la otra parcela. Vamos a incentivar la investigación, desarrollo, innovación tecnológica desde el punto de vista de la disminución de los ingresos. ¿Cómo? ¿Cómo un Estado disminuye ingresos? Pues a través de incentivos fiscales, a través de los distintos tributos del sistema. Como vamos a ver seguidamente, estos incentivos fiscales se plasman principalmente en el impuesto sobre sociedades, que es al que me voy a referir. El impuesto sobre sociedades en España es un impuesto estatal que no está cedido en ninguna potestad, ni a las comunidades autónomas, a las regiones, ni a los entes locales. Es decir, el Estado es el que lo legisla, lo gestiona y lo recauda, se lleva el dinero. Las comunidades autónomas, las regiones, no pueden par participar en su legislación y bueno, tiene su razón de ser, eso tiene que ser así, porque el hecho de que una comunidad autónoma o región pudiese establecer incentivos fiscales a favor de empresas podría provocar deslocalización de empresas a favor de regiones más ricas perjudicando a aquellas comunidades autónomas o regiones que son más pobres. Por tanto, estos incentivos fiscales solamente los establece el Estado. El impuesto sobre sociedades grava la renta obtenida por personas jurídicas y otro tipo de entidades que son residentes en territorio español. Y digo esto aunque es una obviedad porque el régimen fiscal o el régimen de incentivos fiscales al que me voy a referir no solamente sería aplicable a una sociedad mercantil o a una filial que se considera residente a efectos fiscales, sino también sería aplicable a una sucursal que es un no residente con establecimiento permanente en España y que se somete al régimen del impuesto de la renta de los no residentes. O también serían aplicables a un empresario individual que está sometido, residente en territorio español, sometido a gravamen en el IRPF. Por tanto, tanto la ley del IRPF del impuesto de la renta de personas físicas como la ley del impuesto de la renta de los no residentes remiten a la normativa del impuesto sobre sociedades en incentivos. Sería aplicable a todos ellos, a residentes y a no residentes con establecimiento permanente en España. En, en España el mercado del grafeno es todavía incipiente, no obstante está en expansión. Como ya han señalado mis compañeros, el objetivo es trasladar el grafeno de los laboratorios al mercado. Actualmente eh, lo que están haciendo las empresas principalmente es innovar en nuevas técnicas de producción de grafeno. Innovar en nuevas técnicas para poder comercializar ese grafeno, patentar esas técnicas y después localizar nuevas aplicaciones prácticas que también se puedan patentar. Es un proceso. Empresas españolas dedicadas a la producción y desarrollo del grafeno, las principales, son las que aparecen enumeradas en la diapositiva. Por ejemplo, Grafenetex, que se, de, se dedica a la producción de grafeno a través del grafito y además desarrolla distintas aplicaciones, como por ejemplo aditivos para lubricantes y combustibles, pinturas, etc. Grafenano, Grafenano también produce grafeno y es una empresa que está constituida, el 90% de su capital social es español y el 10% es alemán. Esta empresa es proveedora del grafeno de la empresa lotus paddle, que es que en 2014 presentó la primera, pa, eh, la primera pala de paddle del mundo fabricada con grafeno. también tenemos grafenea nanomaterials, que fabrica láminas de grafeno. su producción está orientada a la investigación y el desarrollo y está participada por resol. es una de las principales productoras europeas. Otra empresa importante es la de Avanzare. Avanzare produce grafeno en polvo usado después en múltiples aplicaciones industriales, como por ejemplo tinturas semiconductoras para usos electrónicos o aislantes. Asimismo, destaca Gran, Gran Nanotech, que es una empresa que, que forma parte del grupo Antolín, que a su vez forma parte del proyecto europeo al que se refería mi compañero miguel, el proyecto europeo de grafeno y fabrica láminas de grafeno y enfoca su producción a la investigación y fabricación de grafeno a nivel mundial. y finalmente, tenemos grafendis, que investiga y distribuye grafeno a escala mundial. por tanto, tenemos empresas importantes que se están dedicando, sobre todo, a investigar nuevas técnicas de producción. Esa es la, eh, su ocupación principal para luego localizar sus nuevas aplicaciones prácticas. Centrándonos en las medidas de estímulo de la Unión Europea, esto lo voy a pasar rápidamente porque algo ya ha señalado mi compañero, partimos del artículo 179 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que señala que uno de los objetivos de la Unión es potenciar la investigación, desarrollo e innovación. Así, los Estados, para potenciar esa investigación, desarrollo e innovación, lo que hacen es incrementar el gasto público a través de ayudas directas, proyectos, subvenciones, préstamos, o bien disminuir los ingresos públicos a través de incentivos fiscales. Eh, medidas de incremento de gasto público ya las ha señalado mi compañero, mi compañero Miguel. Para el periodo 2014-2020 está previsto invertir un 3% del PIB entre el sector público y privado. Y así, en enero del 2014 se ha puesto en marcha el programa marco plurianual de investigación Horizonte 2020, del que forma parte el proyecto europeo de investigación de Grafeno. En la Unión Europea se han apoyado normas que pretenden facilitar las ayudas directas a los Estados miembros y fomentar actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Tenemos una comunicación del año 2014 y, asimismo, un reglamento comunitario. Bueno, si a alguien le interesan las referencias concretas, se las señalo, pero por ir más rápido. Y en el ámbito de los ingresos públicos, de la disminución de ingresos y de incentivos fiscales, también se han aprobado algunas normas, como una comunicación que tenemos del 2006 que pretende ofrecer orientaciones a los Estados para que estos puedan mejorar sus regímenes fiscales e impulsar las actividades de investigación y desarrollo. Hay que tener en cuenta que en todo lo que se refiere a medidas subvencionales, ayudas directas, incentivos fiscales, eh, las medidas que se adopten dentro de la, de la Unión Europea son medidas que tienen que tener alcance general, es decir, que tienen que afectar a todas las empresas que formen parte de algún Estado de la Unión Europea. No podrían ser medidas de alcance, de alcance singular. ¿Por qué? Porque eso se considera que son ayudas comunitarias que están en contra de la, de la, norma, de las, de la normativa comunitaria. Impide que se favorezcan unas empresas. En detrimento, en detrimento perdón, de otras. En el ámbito ya del derecho español, tenemos que partir de la Constitución española, que es nuestra norma suprema, concretamente de un principio rector de la política económica y social, donde también se señala, artículo 44.2, que los poderes públicos tienen que promover la ciencia, la investigación científica y técnica en beneficio del interés general, por tanto, también, desde el punto de vista de nuestro derecho interno, uno de los objetivos es promover la investigación, la innovación, el desarrollo. Con base en ese precepto se han establecido algunos beneficios fiscales, beneficios fiscales que, como señalaba hace un momento, se recogen en el impuesto sobre sociedades pero que afectan a todo tipo de empresas que realicen actividades de innovación, desarrollo e innovación tecnológica, no específicamente al sector del grafeno, a cualquiera de ellas. También se pueden beneficiar todas esas empresas que se dedican a la producción de grafeno, pero no en exclusiva, todas las demás. Así, los incentivos fiscales que se han establecido operan sobre dos elementos de, del impuesto. Bien sobre la base imponible o bien sobre, sobre la cuota. La base imponible se establece en un régimen fiscal de, li de libertad de amortización para gastos de investigación y desarrollo, no innovación tecnológica, y luego el que se conoce como régimen de patent box, que afecta a las patentes, a la cesión o transmisión de activos eh, intangibles, cesión de patentes, que también goza de una bonificación, como señalaré después. Asimismo, ya en el ámbito de la cuota del impuesto sobre sociedades, las empresas se pueden beneficiar de deducciones por actividades de investigación, desarrollo e, inves e, in e innovación tecnológica. Una de las mayores dificultades con las que nos encontramos a la hora de aplicar todos estos incentivos es el concepto que se entiende por investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Es uno de los mayores problemas que intentan de, eh, resolverse tanto desde el ámbito internacional, desde la OCDE con algunos manuales que tiene publicados, como el manual Frascati o el manual Oslo. También la Unión Europea, en una comunicación del año 2014, y, y ya en nuestro derecho interno, en el derecho español, se señala específicamente que se entiende por este conjunto de actividades. Bueno, no me voy a detener en los conceptos para no, para no aburrirles. Sí que creo que sería importante ver cuáles, cuáles son las exclusiones al concepto de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Para que haya investigación, desarrollo e innovación, tiene que existir una novedad. Por tanto, en el momento que no hay una novedad, quedaríamos excluidos de todo el régimen de incentivos fiscales que estoy señalando. También me parece interesante señalar que la exploración, sondeo o prospección de minerales queda fuera del, del concepto de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Por tanto, lo que sería la minería del grafito tan importante en el ámbito del grafeno, la minería como tal, quedaría excluida del conjunto de incentivos fiscales. No así la producción de grafeno, que como ha señalado. Mi compañero Daniel, estamos ante ámbitos diferentes. Una cosa es la extracción del mineral, otra cosa es la producción del material. La producción del grafeno, desde mi punto de vista, sí se le puede aplicar los incentivos fiscales a, a, la extra, a las empresas que se dediquen a la extracción de grafito, no. No obstante, no obstante tengo que señalar que en el impuesto sobre sociedades español. Las empresas que, el sector minero en general, eh, goza de un régimen privilegiado, un régimen especial. En el impuesto sobre sociedades español contamos con un régimen general que va acompañado de 18 regímenes especiales, que no es que sean regulaciones diferentes de ese régimen general, sino que se caracterizan porque. Eh, o señalan tipos de gravamen más pequeños o establecen mayores incentivos fiscales. Pues eso es lo que pasa con el sector de la minería, que goza de privilegios que no gozan otros sectores económicos. Por ejemplo, goza de libertad de amortización para las inversiones en activos mineros y también goza de una bonificación, en la, una bonificación, perdón, no, una reducción en la base imponible del impuesto para aquellas cantidades que las empresas dediquen a lo que se llama el factor de agotamiento, todo aquello que inviertan en la exploración de nuevos yacimientos ya que los preexistentes se agotan, podrá ser bonificado en el impuesto sobre sociedades. Como el concepto es muy complicado, pues la legislación intenta proteger, intenta proteger de qué manera, pues a los inversores les intenta proteger dándole, dándoles la oportunidad de solicitar un informe al Ministerio de Economía y Competitividad que esté motivado y en el que se señale si realmente una determinada actividad cumple, cumple los requisitos científicos y tecnológicos exigidos por la normativa del impuesto sobre sociedades para después poderte aplicar los incentivos fiscales y que no te encuentres luego con una sorpresa de la Administración Tributaria. Si te quieres asegurar, pides ese informe y te, te señalan si realmente gozas o no de esos incentivos. No sé si me extiendo más o no, porque esto es muy detallado y no sé si es un tema... ¿Sí? ¿Puedo continuar? Continúo. Es que es un tema un poco quizá muy específico y tampoco que quiero aburrirles con él. Bueno, como he señalado hace un momento, los incentivos fiscales se plasman en la base imponible o en la cuota. El primer incentivo fiscal que tenemos es la libertad de amortización. Para entender esto, libertad de amortización en inversiones y gastos de investigación y desarrollo. Den, dense cuenta que solamente hablo de investigación y desarrollo, no de innovación tecnológica, y es precisamente porque está acotado a gastos e inversiones en investigación y desarrollo. Para entender en qué consiste esto, tenemos que eh, saber primero cuál es la base imponible del impuesto sobre sociedades. La base imponible de, del impuesto sobre sociedades es la renta obtenida por personas jurídicas, residentes en territorio español en el periodo impositivo, minorada por las bases imponibles negativas de periodos anteriores. ¿Esto qué significa? Esto significa lo siguiente. Significa que para calcular la base imponible partimos de, del resultado contable, es decir, de los ingresos y los gastos que aparecen reflejados en la contabilidad de la empresa. Pero sobre esos ingresos y gastos, nosotros no vamos a aplicar el tipo de gravamen, el tipo de gravamen que adelanto, es un tipo fijo con carácter general del 25% y para empresas de nueva creación, los dos primeros periodos impositivos en que obtienen beneficios, el 15%. Por tanto, nosotros partimos de esos ingresos y gastos que están contabilizados y tenemos que ajustarlo, ajustarlo fiscalmente. Eso que significa que para calcular la base imponible tenemos que sumar unas cantidades, unos gastos que eh, fiscalmente sí son deducibles, pero no están contabilizados, o tenemos que restar otras cantidades. Hay que ajustarla, es decir, una cosa es lo que me permite la contabilidad y otra cosa es lo que me permite la norma fiscal. Pues en ese ámbito, en ese ámbito, es donde se aplica la libertad de amortización. Eso que supone, bueno, lo que supone es que una empresa puede deducir todo el gasto correspondiente a la amortización, eh, a la inversión en actividades de investigación y desarrollo en un único periodo impositivo, en el primero, en el último, en el del medio, según la vida útil que corresponda, en el que la empresa desee, en un único periodo impositivo. Si la empresa decide aplicar la libertad de amortización, es decir, deducir todo el gasto el primer año, eso que supone que su base imponible va a ser menor y el impuesto a pagar también va a ser más pequeño. Vamos a tener menos impuestos sobre sociedades el primer año. Pero los siguientes años hay que ajustar la base. ¿Por qué? Porque nosotros contablemente seguimos amortizándonos. A nos aparece una amortización contable que la tenemos que sumar al resultado contable. Vamos a ir pagando el impuesto de forma diferida, poco a poco. Poco a poco. En eso consiste la libertad de amortización que la paso ya. El siguiente régimen que tenemos importante es el régimen del patent box. El régimen de patenbos lo que pretende es premiar la innovación tecnológica. Aquí no estamos en el ámbito de la investigación y el desarrollo, sino en el ámbito de la, in, de la innovación tecnológica de la cesión y transmisión de patentes. Hay que insertar, insertar este incentivo fiscal dentro de un contexto que es el Acción 5 dentro del proyecto BEPS, que habrán oído hablar de él es el proyecto contra la erosión de bases y traslado de beneficios de la OCDE. Y así en España, siguiendo esa línea de la OCDE y de ese proyecto BEPS, se regula el régimen de patenbos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades y ese régimen fiscal ha sido modificado recientemente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Eh, realmente la modificación es en el, en el sistema de cálculo, como les voy a, a señalar. ¿En qué consiste este régimen? Pues consiste en aplicar un beneficio fiscal, un beneficio fiscal equivalente a poder reducir, reducir la base imponible en el 60% de las rentas procedentes de la cesión o transmisión de activos intangibles, de la cesión de patentes. Nosotros, cuando hagamos la autoliquidación del impuesto sobre sociedades que es anual, podremos restar el 60% de la renta neta, es decir, de los ingresos menos los gastos. Este régimen, bueno, eh, para mayor seguridad jurídica, podemos solicitar un acuerdo a la administración. Este régimen eh, está limitado. Eh, algunos tipos de, de, de intangibles, es decir, no se podría aplicar siempre y en todo caso. La ley los enumera expresamente. Así, sí cabe el régimen del patent box para patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales o científicas. Para eso sí cabe. Y no cabe para todo lo demás, lo señala la ley expresamente. No cabe para marcas, para obras científicas, para derechos de imagen, programas informáticos, equipos industriales comerciales o científicos o cualquier otro tipo de derecho o activo distinto a los enumerados expresamente en la ley. La ley detalla a los que sí y los que quedan fuera del régimen. ¿Qué entidades se pueden beneficiar del régimen del patent -bos? Bueno, pues en principio cualquier empresa que sea o entidad que sea sujeto pasivo a título de contribuyente del impuesto sobre sociedades podría aplicar el régimen cualquiera, pero debe reunir una serie de requisitos. Bueno, requisitos que esto es ya más detalle, los enumero rápidamente. Tienen que haber creado los activos en un 20%, la, la empresa cedente. El cesionario los tiene que utilizar en el desarrollo de una actividad. Es posible que exista vinculación entre, entre ambas entidades. Es necesario que la cesionaria no resida en un país de, de, de nula tributación o paraíso fiscal, bueno, etc. Si hubiese servicios accesorios, estos no gozan de beneficio fiscal y la empresa tiene que contar con unos registros contables. Como señalaba hace un momento, este régimen de patent box ha sido modificado recientemente. ¿Modificado en qué sentido? Se ha modificado para seguir la línea de la Unión Europea y de la OCDE, de tal manera que lo que se quiere es premiar a las empresas que realmente son ellas las que crean la innovación tecnológica, las empresas que crean la patente, y no aquellas que las subcontratan con terceras empresas que son vinculadas. Por ello se modifica, se modifica el sistema de cálculo con un coeficiente corrector, que bueno, que ahora no voy a señalar, y además se elimina el requisito de la creación del activo en un 25%. Finalmente, finalmente otro grupo de incentivos fiscales que se establecen son sobre la cuota. Cabe la posibilidad de aplicar deducciones en la cuota del impuesto sobre sociedades, por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Estos incentivos fiscales son compatibles con el régimen del Patent Box. Es decir, la empresa puede primero innovar, investigar, desarrollar, aplica estos incentivos fiscales y cuando transmite la patente, aplica el régimen del Patent Box, en su caso. Existen una serie de presupuestos legales o requisitos necesarios para poder aplicar estos incentivos fiscales. Debe tratarse de gastos directos, directos con las actividades. Además, tienen que estar individualizados en proyectos, de tal manera que no cabe deducir nada por gastos indirectos ni aquellos que no, están, no son susceptibles de singularización. Es necesario que los gastos se correspondan con actividades que se efectúan en España, en cualquier Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado del espacio económico europeo. Eh, en el caso, como podría ser habitual, en el que una empresa hubiese recibido una subvención también, una ayuda directa para eh, realizar actividades de investigación, desarrollo o innovación tecnológica, evidentemente no se puede bonificar. Por la subvención y por el incentivo fiscal. Entonces, en esos casos, la base de deducción tiene que ser disminuida por el importe de la subvención. Te han dado previamente una subvención. A mayores no te vas a poder aplicar también una deducción sobre esa subvención que te han dado. Habrá que descontarla. Bueno, rápidamente. Las bases de deducción y los porcentajes, que a lo mejor es lo que más interesa, la ley discrimina entre actividades de investigación y desarrollo por una parte e innovación tecnológica por otra. La base de, eh, de deducción en la investigación y desarrollo está constituida por gastos de investigación y desarrollo e inversiones en el inmovilizado material e intangible, y los porcentajes de deducción son los siguientes: en los gastos de investigación y desarrollo, con carácter general, el 25% del gasto. Luego hay un 42% que solamente podrán aplicar algunas empresas, solamente aquellas que hayan incrementado su gasto en investigación y desarrollo con relación a la media de los dos años anteriores. Hay un porcentaje adicional del 17% para gastos de personal en investigadores cualificados, que me parece que te referías tú antes, Dani, a los. O ya no me, no me doy cuenta a los investigadores, y en las inversiones hay un, hay un porcentaje de deducción del 8%. En el caso de la innovación tecnológica, la ley detalla cuáles son los gastos que se pueden deducir, que no me voy a entretener. El porcentaje de deducción es menos generoso, es un porcentaje de deducción del 12%. Bueno, Luego hay unos requisitos para aplicar la deducción que creo que, bueno, que son demasiado detallados y que creo que a lo mejor ahora no interesan para si quiere alguien que luego los comentemos y este es el régimen de incentivos que tenemos a, la, a las inversiones en investigación, desarrollo e innovación tecnológica que como he señalado se aplican a todo grupo de empresas que realicen ese tipo de actividades no solo a las de grafeno y de los, que, de los que se pueden beneficiar Não somente sociedades mercantiles ou filiales, sino também sucursais ou empresários individuais. Parabéns, professora Isabel, pela fala. É, eu vou, então vou mencionar novamente para quem quiser mandar e-mail com perguntas. O e-mail é iaresponde.usp.br Eu vou fazer a primeira pergunta aqui para começar essa, essa segunda parte do nosso evento. Quem tiver da plateia alguma pergunta pode encaminhar. Aliás, a gente passa o microfone, a pessoa se identifica, por favor, e aí os é, palestrantes podem responder. Tá? É, eu queria fazer uma, a primeira pergunta no seguinte sentido. O nosso marco legal da inovação, agora de 2016, ele teve um esforço muito grande para criar maior aproximação das empresas com as universidades. Eu queria saber e hoje ainda isso é um problema aqui no Brasil. Esse diálogo entre universidade e empresas ainda não é um diálogo fácil. Eu queria saber se no caso da Espanha, e no caso da Europa, isso está um pouquinho melhor resolvido. y si existe algún tipo de entrave legal para que esa parcería pueda fluir con más facilidad podemos hablar bueno indistintamente eh, al hablar por ejemplo del programa del graphene flagship lo que lo que se busca fundamentalmente es que la sociedad las empresas eh, se, se asocien o se vinculen con este eh, desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas aplicaciones, que son trascendentales para todos. De hecho, aunque este programa de Grafen Flaxi tiene como dos periodos de financiamiento, por así decirlo, este programa de Grafen Flaxi empieza dentro del, programa, del séptimo programa Marco de Investigación y de, y de Innovación de la Unión Europea. Ahí hay un porcentaje, unos 54 millones de euros al año. Y la segunda fase, fase de subvención eh, ahí va, entra directamente dentro del programa del Rafen Flaxi y la Comisión Europea eh, dota la subvención de 50 millones de euros al año. Y ahí, ahí el 50% de esos 50 millones los aporta la Comisión Europea, pero el 50% restante... Quiere que sean, eh, que sean aportados por las APP, las asociaciones o colaboraciones público-privadas. ¿De acuerdo? En, es, en Europa se está estableciendo, o se ha establecido ya hace, de hace tiempo, que este tipo de, de asociación, ¿eh? ese tipo de sinergia entre el sector público y el privado es fundamental. No nos olvidemos, la razón es evidente: no hay dinero en las administraciones públicas. No hay dinero en las administraciones públicas. Lo que se pretende es que el sector privado adelante ¿eh? este tipo de, de inyección económica para luego poder obtener, evidentemente, pues menos exenciones, rendimientos, eh, otro, tipo de, otro tipo de ventajas o beneficios. ¿De acuerdo? Eh, no solamente en este ámbito, también, por ejemplo, en el ámbito de la, de la contratación pública. ¿Eh? Para llevar a cabo las grandes infraestructuras públicas se ha llevado o se ha tirado mucho de este tipo de colaboraciones público-privadas. ¿Eh? A veces sale bien, a veces sale mal. ¿Eh? La construcción del túnel de la Mancha es uno de los grandes fiascos que se pone porque el porcentaje destinado al final de subvención pública cuadriplicó el porcentaje, el presupuesto inicialmente previsto. Hay que tener mucho cuidado. ¿Eh? El, la, el adelanto de financiación por parte de la empresa privada no es gratis. ¿Mm? Hay, que tener, hay que tener claro cuando se, se utiliza este tipo de asociaciones público privadas o colaboraciones público privadas, los autores y las autoridades europeas siempre lo han dejado muy claro hay que tener presente el riesgo y dejar muy claro qué riesgo asume cada una de las partes. Porque ese va a ser el patrón que va a servir para poder deslindar las responsabilidades de unos y otros. ¿De acuerdo? Este es un sergo importante. Y sí, se tiende precisamente a, a, a ese tipo de, de colaboraciones para que, evidentemente, estas empresas privadas que aportan, ¿eh? que, 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 que pueden incorporarse al proyecto, hay, hay dos vías: ¿eh? el proyecto asociarse sin sí, formar parte del Grafen flagship sí, pueden colaborar, ¿eh? colaborar con esta, con esta iniciativa del Grafeno, por ejemplo, o también mmm, pueden directamente formar parte, como miembro asociado del, del grupo. De estas empresas. ¿Qué se les da? Pues evidentemente se les da voz y voto en esos órganos ejecutivos, en, esa, en ese Consejo Ejecutivo y en esa Asamblea General, ¿vale? Para evidentemente que sean escuchados. ¿eh? Se está apostando, repito, en la Unión Europea se está igual, al igual que en el mundo anglosajón por este tipo de asociaciones público privadas, de colaboraciones público privadas. Pero siempre, repito, hay que hacerlo con tranquilidad, marcando bien los riesgos que asume cada parte, estableciendo cuál es el parámetro que tiene que servir de, de, o, o, la, o la guía que tiene que seguirse para establecer las responsabilidades que asume cada uno. Y evidentemente sí, cómo no, aprovecharse, aprovecharse. Del, del incentivo, del capital y de la experiencia de estas empresas para poder, evidentemente, innovar y crear nuevos productos tecnológicos, que es lo que interesa. Por concretarlo un poco en relación con la pregunta, eh, al margen de lo que ha dicho Miguel, absolutamente correcto, la universidad ahí tiene una posición complicada, ¿por qué? No tiene los recursos económicos para ser ella una de estas APPs. Entonces, no le queda sino ir de la mano, como partner, de alguna de las empresas privadas. ¿Y qué es lo que hace la empresa privada? Pues, lamentablemente, aprovecharse de la universidad. Los recursos de investigación públicos, que son muy interesantes, eh, coadyuvan a la, a la empresa privada de cara a cubrir su currículum de la mejor manera posible con unos recursos que no les son propios, con un convenio, en muchas ocasiones de, de escasa cuantía, por no decir casi nula, pero lo suficientemente documentado para dejar claro de cara a obtener las ayudas de los programas comunitarios que como parte integrante de ese proyecto está la universidad de turno con todos los recursos de investigación, pero que realmente no están dentro de esa actuación. Dicho de otra manera, la empresa quiere a la universidad a coste cero o lo más próximo posible a cero para ayudarla a cubrir los requisitos, pero no para darle... Ancha, sobre todo en el campo de las, de las subvenciones. Y ese es un gran problema, porque claro, desincentiva a los investigadores universitarios. Parece mentira, nosotros además lo tenemos en, en, en primera persona. Tenemos uno de los centros punteros en investigación contra el cáncer y el gran problema que tiene es su financiación, cuando tenía que ser algo que tuviera total y absolutamente cubierto. Es decir, había que darle lo que, lo que pidiera, un talón en blanco, para que ellos pusieran la cantidad que necesitaban. No tener que acudir a laboratorios, a entidades privadas, para acabar logrando financiación. Por lo menos la experiencia que yo creo que es coincidente que tenemos es que se utiliza a las universidades, pero en el mal sentido. No, se utilizan sus recursos, pero no se les compensa por la utilización de los mismos, lo cual al final lo que acaba es desincentivando a las universidades para investigar sobre determinadas materias o determinadas ramas. Boa tarde. Primeiro, parabenizar o Eduardo pela organização do evento e a todos os palestrantes. Ah, aprendi bastante sobre o grafeno hoje e as políticas de incentivo, ah, tanto fiscal como de política de ciência e tecnologia né, da Europa. A minha pergunta vai para o professor Daniel. Eu fiquei <laughs> bastante curiosa em relação à regulação da nanotecnologia e me me veio a, a lembrança de como a União Europeia regulou biotecnologia, ah, que a diretiva sobre biotecnologia ela veio bem depois de todos os investimentos que a União Europeia já tinha feito em biotecnologia. Então a minha pergunta é a seguinte: se não se trata de uma estratégia é, aqui que a gente chama do fato consumado, ah, então é, ao invés de de fazer uma regulação que impeça o desenvolvimento da tecnologia no estágio ainda inicial, aguarda-se os resultados da tecnologia e depois é, há uma regulação e nesse caso uma diretiva, né, que precisa desse consenso entre os, entre os países. Ah, se tem se utilizado essa, se o senhor acredita que seja essa mesma estratégia que foi utilizada para a biotecnologia? Eu creio que realmente a União Europeia não utiliza uma estratégia. sino que hace lo que les comentaba, es decir, resolver el problema una vez que el problema está, ya tapa el agujero. No es una estrategia, no es que diga vamos a ver cómo evoluciona este sector para ir diseñando nuestra política regulatoria. No, una vez que lo tenemos empiezan a surgir los problemas en el ámbito de la biotecnología, evidentemente, por el interés jurídico, el objeto jurídico en juego fundamental, la protección, y aún así... Como perfectamente usted dice, a última hora y mucho después de todos los programas de incentivo de investigación, o sea, ¿no? aparece una directiva que, evidentemente, es de obligatoria transposición para todos los Estados miembros de la Unión Europea, pero con mucha posterioridad. Y más posterior todavía son las transposiciones de los Estados miembros a su propia normativa, con lo cual eh, la regulación, pues en ocasiones, eh, llega a, a publicarse obsoleta. Porque claro, al mismo tiempo que yo regulo, la propia evolución del sector, sobre todo en estos sectores de una fuerte presencia investigadora, va evolucionando. Es decir, siempre llega detrás, precisamente porque en el momento inicial, como en el que nos encontramos, no se empieza a poner eh, los cimientos para diseñar una buena política regulatoria. Cuando yo hablo de política regulatoria, no hablo de intervencionismo. No estoy diciendo hay que controlarlo todo, hay que ejercer una actividad administrativa de policía sobre el sector, no, sino tener previsto qué consecuencias pueden derivarse de esa actividad investigadora. Por eso llama mucho la atención que está perfectamente regulado todo el régimen de incentivos, pero todo lo que son los controles a la actividad no existe. Pero sí existen en el ámbito de la actividad minera, claro, porque es algo que tradicional históricamente está regulado. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí que lo está, bueno, hasta el extremo que ni tan siquiera está incentivada, con ciertos matices y excepciones, en el caso de España, por la minería del carbón, etcétera, etcétera. Pero ni tan siquiera cuando forma parte de la economía circular, que ahí habría mucho que hablar de esa, de esa cuestión, de esa política, que es una gran apuesta de la, de la Unión Europea, de si sí, bueno, pues el carbón y, y sus derivados entran dentro de ese concepto que parece ser. Eh, con la nueva evolución del concepto, eh, cabría entender a, a, al coque, sobre todo, como amparado por la, por la economía circular, abriéndote una puerta para que pues, el mismo reciba ayudas, subvenciones y el grafeno, en este caso, a nivel comunitario, no hay grafito, hay que buscar otra, otra técnica de producción. Fue así. Pero volvemos a lo mismo, no hay regulación y mucho me temo que no la vaya a haber hasta que pase algo. Lo que habrá que esperar es a ver qué es lo que pasa, que haga que el legislador dé ese paso hacia adelante y se ponga. Pero entre que da el paso, se pone, publica y los estados transponen, pues yo creo que no aventuro nada si estamos hablando de un periodo de cuatro o cinco años mínimo para poder hablar de una cierta regulación en, en el sector. ¿Vale? Los aspectos jurídicos están ahí. Y mientras tanto, pues habrá que ir poniendo parches con las pocas herramientas, derecho de patentes. Eh, derecho ambiental, efectivamente, todo el tema de salud y higiene en, en el trabajo, incluso pues, alguna otra norma administrativa que ahora mismo se nos, pueda, se nos pueda escapar, pero habrá que ir poniendo parches. No hablar de un régimen jurídico de la, de la nanotecnología, ¿no? de, de la regulación de, la, de, la cosa, de las cosas pequeñas, que de momento pues, no, no se atreven todavía uno ni, ni a esbozar tan siquiera. Acho que. Bom, é, queria agradecer ao Eduardo também pela organização. Queria fazer uma pergunta para a professora Isabel. Aqui no Brasil nós temos alguns incentivos fiscais, cujo processamento passa pelo nosso Ministério de Ciência e Tecnologia, nosso atual Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Telecomunicações. Queria lhe perguntar se o processamento e a avaliação dos incentivos fiscais, para ver se eles serem aceitos, isso é um problema na Espanha, essa verificação se se o determinado processo, determinada é, movimentação tributária, se ela é efetivamente, é, ela, ela é difícil de saber e como tem funcionado essa questão dos informes para quando a empresa questiona se efetivamente vai ser aplicado o incentivo fiscal ou não, se isso demora muito, se isso tem sido feito de uma maneira estável e que passa devido à segurança para as empresas, na sua opinião. Obrigado. Funciona bien. Sí, el, el tema de los informes sí, sí que funciona bien, pero yo creo eh, que es un tema que se ve de lejos, en el sentido de que las empresas les da miedo. es estas, Estos incentivos fiscales que tenemos en el impuesto sobre sociedades realmente son de, de los que menos se benefician las empresas. ¿Por qué? Porque exigen un programa y una planificación, y para eso tienen que ser grandes empresas, no una pequeña empresa. Entonces, sí que es cierto que se piden los informes, pero. Empresas grandes, no una empresa pequeñita. Se piden los informes y claro que funcionan. Y eso es lo que luego a ti te, te avala o te permite el poderlos aplicar y beneficiarte de los incentivos fiscales en, en, ante la Administración Tributaria. La complejidad está en el concepto. Investigación, qué es investigación, qué es desarrollo, qué es in, innovación tecnológica, qué es lo que cabe, qué es lo que no cabe. Y no solamente en el concepto, sino también en la valoración, en la valoración de las rentas, en la valoración de los gastos, en la valoración de las inversiones, claro, para dar seguridad jurídica, tenemos la posibilidad de solicitar al Ministerio de Economía y Competitividad un informe motivado en el que señale en ese informe nosotros vamos, la solicitud la vamos a presentar con una propuesta de una entidad que está acreditada. Esa entidad ya va a ser la que va a diferenciar cuáles son las actividades, cuáles son los gastos y las inversiones. Tenemos otras opciones, no solamente pedir un, un informe de calificación o de valoración, sino que nosotros. Eh, a la hora de comprobar si podríamos aplicar una deducción fiscal o un incentivo, cabe la posibilidad de solicitar lo que se llama una consulta tributaria a la Administración tributaria. Nosotros podemos decir, pues esta es nuestra situación y yo quiero saber como empresa si yo puedo beneficiarme del régimen de incentivos fiscales del impuesto sobre sociedades. Esa consulta o esa contestación, mejor dicho, que planteamos ante la Dirección General de Tributos, ante la Administración Tributaria, tiene carácter vinculante, vinculante para la Administración, en el sentido que luego la propia Administración no puede cambiar el, el criterio. ¿De qué me beneficio yo como contribuyente? Pues bueno, de seguridad jurídica, de antemano, y de que me puedan sancionar. O sea, podrían a lo mejor regularizar si no has hecho algo bien o no le has dado todos los datos, pero no te pueden sancionar por una conducta que tú realmente estás adaptando a, la, a lo que te ha dicho la Administración. No. Meu nome é Carolina, eu sou professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também pesquisadora aqui do Observatório de Inovação e Competitividade. Tenho duas perguntas para fazer aqui para os nossos professores expositores. A primeira delas, diz respeito pega carona um pouco nessa pergunta do Fábio e diz respeito a essa qualificação das empresas para elas receberem incentivos fiscais. A minha pergunta é, essa qualificação, ela se destina tão somente ou ela se destina sobretudo aos incentivos fiscais ou também para outras finalidades, como por exemplo, receber financiamento por parte de órgãos do poder público. Por que que eu pergunto isso? Porque nós podemos entender, né, uma certa lei, por exemplo, de incentivos fiscais, pode ter uma definição do que seja inovação. Outra lei pode ter outra definição a respeito do que seja inovação. Isso acontece na nossa experiência no Brasil. Então, nós temos normas de incentivos fiscais que trazem um conceito de inovação e uma norma, que é o nosso marco legal da inovação, que, que traz uma outra definição. Por sua vez, a gente tem o manual de Oslo que tem outra definição ainda. Então, essa é a primeira pergunta. A minha segunda pergunta: eu queria a opinião de vocês, né, até em razão do meu pouco conhecimento da legislação na União Europeia, a respeito do, do sistema de, de pesquisa, desenvolvimento e inovação que vocês têm, das normas, se elas estão avançadas ou se elas, na verdade, trazem problemas para a inovação, porque no Brasil, a Perspectiva, pelo menos que eu tenho, é de que nós temos uma legislação é, já, já muito bem encaminhada, é, mais recente, dos anos 2000 para cá, mas ela é manejada, operada por instituições mais antigas. Né? Então, muitas vezes, nós temos uma legislação é, mais. Avançada e instituições que têm uma outra lógica operando essas, essas normas. Então, queria que vocês contassem um pouco sobre esse panorama das, das, das normas aí na União Europeia. Obrigada. Sobre o tema do conceito, desde logo. Eh, para poder aplicar los incentivos fiscales, nos tenemos que acomodar al concepto de la norma tributaria. Eso es así: concepto de la norma tributaria y actividades excluidas e incluidas, el de la norma tributaria. O sea, el derecho administrativo nos olvidamos para lo que es la aplicación fiscal, la norma tributaria, esa, esa es la que, nos, la que no nos vale. Y en cuanto al, al tema de las normas, de la Unión Europea, sí. yo no sé si tú vas a, a, a comentar algo. Yo había señalado en la exposición que tenemos algunas normas, tanto en el ámbito de eh, normas. Es que eh, yo trato el tema de, de incentivos fiscales y claro. Eh, Estamos en el ámbito de la imposición directa y en la Unión Europea eh, la armonización de la imposición directa es, di es muy complicada. Realmente lo que tenemos es armonización de la imposición indirecta. Entonces, más que una normativa armonizadora, lo que tenemos es lo que se llama el derecho blando, comunicaciones. Ahora hay una propuesta de directiva para eh, una base crear una base imponible común del impuesto sobre sociedades y una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades del año 2016, pero ya hubo una previa del año 2011, que no salió adelante la propuesta, porque lo que se pretende es crear una única base imponible para todos los estados de la Unión Europea y que, claro, inversores extranjeros no se vean con el inconveniente ni la carga administrativa de tener que conocer la legislación fiscal de, de 28 estados. Eso es lo que se pretende. Entonces se quiere crear, pero no es fácil. La armonización como tal de la fiscalidad directa no está prevista en los tratados, sino la de la fiscalidad indirecta. Entonces tenemos comunicaciones, que es a lo que iba. Y en el ámbito de las ayudas, tenemos una comunicación que decía Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación del año 2014 y un reglamento de la Unión Europea también del año 2014, por el que determinadas categorías se declaran ayudas compatibles con el mercado interior. Eso en el ámbito de los... De los, de los de los gastos, de incremento de los gastos. Y de los incentivos fiscales tenemos otra comunicación del año 2006 hacia una utilización más eficaz de los incentivos fiscales de la, eh, a la investigación y desarrollo, que lo que se pretende es orientar a los Estados miembros para mejorarlas. En todas estas comunicaciones hay conceptos de eh, investigación, desarrollo, innovación tecnológica, cómo tienen que ser los regímenes fiscales. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Pero son orientaciones, porque los soberanos son los Estados. Los Estados no ceden la soberanía a la Unión Europea en el ámbito de la imposición directa, que es donde juegan, porque en el ámbito de la imposición indirecta, que el principal impuesto que tenemos es el IVA, ahí no hay un, no hay incentivos para, para la innovación, desarrollo, no lo hay, ni para el grafeno tampoco. Se aplica el régimen en general. Yo lo único que, que puedo decir, tenemos que ser conscientes que claro, todo lo nuevo genera incertidumbre. Estamos en una normativa bastante incipiente. Eh, requisitos para, por ejemplo, en la Unión Europea, requisitos para poder optar a que eso, un proyecto se financie, primero, tiene que representar un valor añadido europeo, que tiene que justificarse. ¿vale?, Concepto jurídico y determinado justificarse ante los ojos de quién, ¿Mm? claro, la comisión europea vale, es la que tiene que limitar, bueno, pero ya es un concepto un, es decir, no se no se no se financian proyectos de carácter local, regional o nacional, tiene que ser transnacional, ¿Eh? esas actividades tienen que ejecutarse a través de un consorcio transnacional, fundamental. Y esos consorcios, las líneas de investigación, tienen que ajustarse a las líneas de investigación de las convocatorias competitivas que marca la Comisión Europea, que se hacen anualmente, generalmente. Problema. Tenemos una cantidad ingente de dinero. Yo algún día no la gano. 80, casi 80.000 millones de euros. Algún día, con algún esfuerzo, lo puedo ganar. Pero otros días no llego. Claro, la cuestión es, desde mi punto de vista, cuando estamos hablando de dinero público, que esto es dinero público de todos, ¿Cómo distribuimos de forma adecuada y correcta ese dinero? ¿Cómo hacemos que la pequeña y mediana empresa innovadora en España, que estaba investigando en materia de pinturas para poder, eh, poder, eh, eh, poder aplicar a los coches, ¿no? por ejemplo? ¿Cómo, cómo hacemos llegar a esa, a esa empresa el dinero correspondiente? Bueno, pues han planteado problemas. Ha habido problemas porque muchas de esas empresas se han quejado, ¿eh? como empresas participantes o, mie o miembro, de, 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 como miembro asociado del proyecto europeo, dice, no, estoy viendo que son la, el gran el gran complejo académico-industrial lo que maneja esto, pero para mí no lo estoy reportando en mi beneficio. Yo creo que esos, esa forma de manejar ese dinero, cómo tiene que hacerse llegar de forma correcta y adecuada, pues es importante también. Estamos... Eh, queriendo hacer innovación, grandes estrategias, grandes objetivos. Yo creo que está muy bien, está muy bien, pero vamos a empezar la casa desde, desde abajo. Vamos a poner bien los cimientos porque si esto es simplemente un eslogan político, vamos a favorecer la innovación, la investigación, el desarrollo. Pero si al final lo que estamos viendo, como bien señaló Daniel, era que esas grandes empresas lo que, lo que hacen es apoyarse en las universidades para obtener ¿eh? un equipo investigador altamente cualificado con todos los medios de innovación que tienen presentes y sin embargo el reconocimiento importante lo van a tener las grandes empresas y nosotros pues las, las universidades vamos a quedar un poco al margen pues oye eh, sinceramente habrá que compensar esto pero bueno como decía anteriormente estamos en un aspecto novedoso son son una cultura nueva, eh, realmente hasta el año 2010 esa preocupación por obtener eh, nuevas tecnologías y aplicaciones tecnológicas en esta materia no se, ha, no se ha dado ese paso adelante. Bueno, seguridad, seguridad jurídica. Siempre, siempre cuando surgen situaciones problemáticas para grandes empresas que quieren invertir en, en proyectos innovadores, interesantes... Siempre se le hace la, la gran pregunta. ¿Usted dónde quiere invertir? ¿Dónde quiere invertir? Y lo primero que te dicen, pues en un país donde se me otorgue seguridad jurídica. Pues si esa es la gran pregunta, la gran, el gran objetivo que tienen las grandes empresas, desde mi punto de vista, ¿por qué no aportamos seguridad jurídica a esas, a esas personas, a esas empresas, y luego hacemos todo lo demás? Sobre esa base de otorgar seguridad jurídica, sobre esa determinada materia, vamos a hacer las cosas poco a poco, pero bien hechas, y no hacer grandes eslóganes que quedan muy bien y a ver cómo aprovechamos realmente toda esa inversión. Esa es un poco la reflexión que yo quería. Conectando con lo que dice Miguel, que no le falta razón, el tema de la seguridad jurídica tiene, tiene un, otra lectura. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eh, las empresas con esa eh, exigencia de que tengan carácter transnacional, una empresa que tiene una ventaja tecnológica no la va a poner en juego con otra empresa que va buscando lo mismo, posicionar eh, su posición en el mercado. Si yo tengo una innovación tecnológica no la voy a compartir con otro, porque el trasfondo de la innovación tiene un componente económico directo, innegable. ¿Qué es lo que hace la empresa pequeña no participar? Y la empresa grande, hay un truco relativamente sencillo que ya se utilizó en su momento con la contratación pública, que es comprar otras empresas del sector más pequeñas en otro estado. Realmente concurre una única empresa, pero formalmente son dos, con lo cual ya tienes el carácter transnacional de la solicitud. Yo soy profesor de la universidad, pero he estado mucho tiempo ejerciendo como, como abogado particular. Es otra visión un poco más eh, ladina de, de lo que es el derecho. Claro, esto ya ocurrió mucho en la contratación pública. Eh, yo como empresa española estoy en cierta posición de desventaja en otro país de fuera, pero si compro una empresa de allí, esa empresa es la que se presenta, aunque en el fondo sea la matriz la que está detrás. Eso también está ya ocurriendo en el ámbito de la investigación. Presento un proyecto transnacional, pero realmente no es tal. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica. Si la hubiera, lo primero que se haría sería evitar ese tipo de componendas para garantizar que la transnacionalidad se cumpliera. Y aún así es complicado cuando alguien tiene una ventaja competitiva, cederla léase, con una alianza con otra empresa para un proyecto de este tipo es muy complicado que se lleve, que se lleve a cabo. Se me ha preguntado sobre el concepto de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y la posibilidad de solicitar informes al Ministerio. Lo tenía aquí, pero no me acordaba bien. Eh, si, eh, si alguien está interesado, en la página del Ministerio de Economía y, Com y Competitividad del Gobierno de España, en una sección que se llama Innovación, actuaciones de fomento de la innovación innovación actuaciones de fomento de la innovación se refiere a estos informes motivados vinculantes y aparece información concreta acerca pues, de las instrucciones que debe reunir la solicitud los documentos que hay que presentar o por ejemplo el listado de entidades acreditadas para la emisión del informe técnico y creo que les podría orientar en, en las dudas que tienen Alguma pergunta mais da plateia que ficou em aberto? Tá? É, eu queria fazer uma, uma segunda pergunta eu queria fazer uma questão mais de âmbito global agora. Se a gente se referir, por exemplo, à pesquisa do grafeno, a gente olhar né, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, nós vamos verificar que a China e os Estados Unidos produzem cada um deles cerca de 15% a 20% das patentes mundiais hoje no mundo. A minha inquietação, vamos dizer assim, não é, é dizer que o jogo está perdido, mas que espaço o Brasil e talvez a Espanha possa ter nesse mercado mundial, considerando esses grandes volumes de recursos que já estão há mais tempo do que a nossa aí no mercado há mais tempo do que a nossa atuação de pesquisar esses setores. Então, a minha questão é, é unicamente essa. Tendo em vista esses interesses globais, esse dinheiro, é, dinheiro da China e dos Estados Unidos já em pesquisa de grafeno, é em uma quantidade muito grande de patentes mundiais, que espaço talvez a Espanha e o Brasil pode ter nesse mercado globalizado? El tema de las patentes, eh, sobre todo con el, el, Estados Unidos, no ofrece una solución. Lo que ofrece son múltiples problemas. Pero, eh, si nosotros analizamos el sistema americano de patentes y el sistema, el sistema europeo, vemos que es muy distinto. En Estados Unidos puedes patentar prácticamente todo y automáticamente queda amparado por el, por el nivel jurídico eh, que le otorga la patente. Claro, eh, en Europa, el sistema europeo, el sistema español, yo creo que el sistema brasileño es más próximo al nuestro, ese nivel de protección existe, pero es mucho más complicado hacer una patente. Acuerdo? Para, para obtenerla el requisito de originalidad es mucho más grave que en Estados Unidos. Con lo cual, claro, Estados Unidos tiene una ventaja. Pero es un sistema de protección nacional. Protegen lo suyo. ¿Vale? Claro, en España, igual que en cualquier país, quieres hacer lo propio. Pero ¿cuál es el problema? Que somos más conscientes de que no todo tiene que ser amparado bajo un sistema de patente. Eso por un lado. Pero aunque tengamos un sistema de patentes, no quiere decir que incluso el interés general no pueda quedar a salvo. Porque las patentes, al fin y al cabo, son objeto de expropiación. Bueno, no olvidemos nunca, de, cuando se habla del derecho a patentes, parece que estamos hablando siempre del ámbito mercantil, del derecho mercantil. Me van a disculpar los mercantilistas, pero no es así. Hasta donde mis conocimientos llegan, eso es derecho administrativo. ¿Por qué? Porque es una actuación pública concediendo, es decir, una resolución. Un acto administrativo otorgando la patente previo a la acreditación del cumplimiento de los requisitos que, no olvidemos, ha fijado la propia administración. Con lo cual, que me acrediten que eso es derecho mercantil y no es derecho administrativo. Es un control de la administración, es cierto, garantizando unos derechos. Ciudadano, pero es un control público. Es decir, la administración decide qué es patentable y qué no es patentable sobre todo porque ya está patentado con anterioridad. Claro, Estados Unidos opta por un sistema opuesto, mucho más sencillo, más proteccionista, en un sentido. Yo voy a otorgar patentes y luego ya, si no lo son, que se demuestre. Claro, es un sistema distinto, completamente. Pero valorar cuál es más acertado, pues yo creo que no nos corresponde, evidentemente, a nosotros, pero hay herramientas para, para lograrlo. Sobre todo cuando lo que esté bajo esa patente eh, o pueda subyacer bajo esa patente sea un, un interés general. Pues ahí habrá que intervenir a través de los poderes públicos para que ese interés general pues sea, sea abierto. Evidentemente, cuidado. Siempre que hablamos de esto, hablamos de expropiación. Pero la expropiación conlleva una segunda parte que es la, eh, la determinación y pago del justiprecio por aquello que se expropia. No hay que perderlo nunca de vista. Entonces. Pergunta derradeira, se não tiver mais nenhuma da plateia. Eu agradeço demais a presença dos professores Daniel, Miguel e Isabela aqui conosco. Acho que foi bastante rico, bastante proveitoso para todos. E eu queria fazer um informe do próximo evento aqui do IEA, que vai ser o lançamento do livro Inovação no Brasil, Desafios Jurídicos e Institucionais. Vai ser amanhã às 10 horas da manhã. Aqui na sala de eventos do IEA, que fica na Praça do Relógio 109, bloco K, quinto andar, aqui no bairro do Butota, em São Paulo. E vai ter como expositores o professor Diogo Coutinho, é, professora Maria Carolina Foz e o professor Pedro Salomon Bezerra Moalem da FGV. Então, com isso, eu dou por encerrado o evento. Agradeço nossos palestrantes e a audiência. É, presente aqui virtual, muito obrigado a todos.